Hola, bienvenido a un nuevo video afuera. No sé por qué estoy haciendo esto. Hay gente alrededor y me da cosita. Bueno, no importa. Tenía esta idea de hacer un Q&A y contarles un poco de cosas. Y también quería ver qué era lo que pasaba. No tengo idea si el micrófono anda bien. Avión. Hace tiempo que tenía esta idea de hacer un video contando todo lo que pasó desde que llegué acá en adelante. Si vieron, hace un tiempo hice un video donde contaba como 3 meses o 2 meses acá. Y ahora quería hacer como un update de todo lo que había pasado. Y bueno, se me ocurrió salir afuera y esto, y hay gente, y estoy hablando bajito y no sé si el micrófono anda, espero que sí. Ah. Pero bueno, termina siendo como una especie de me animo a salir afuera, grabo, me mira la gente y quedo retonto. Pero a la vez le pregunté a ustedes preguntas en Twitter, en Instagram, en YouTube Community, y me tiraron un par de preguntas como para que tenga un guión para contarles. Así que, mezclando un poquito todo, vamos por eso. La primera pregunta es, ¿qué tal fue tu primera vez en Alemania? ¿Cómo te sentías, la gente, etcétera? ¿A qué te referís por primera vez? No, mentira. Los primeros meses fueron como estar de vacaciones. La verdad que no sentí que estaba viviendo en otro lado. Pero pues pasó el tiempo y sí fue bastante difícil. También pasé a vivir a otro departamento. Si seguías la línea de videos, estuve primero en un departamento, después en otro, después en otro. Hasta que estoy en el que estoy ahora, donde ya estoy bien y tranquilo y nadie me va a echar en los próximos meses. Pero después, en lo que respecta al ámbito laboral, fue bastante simple para mí. Todas las tecnologías ya las conocía, así que no hubo un salto tan grande en lo que era tecnológico. Sí, en la parte más, como ya conté en el video anterior, en la parte más como social o más a nivel política, empresarial, porque tenía que estar hablando con distintos equipos que no eran técnicos y era bastante más difícil de lo que venía siendo antes, donde era solamente tecnologías. La experiencia más hermosa que viviste en las aventuras de Coinelic Europa. No sé, es bastante difícil esa pregunta, porque generalmente uno piensa en las cosas malas, no en las buenas. Pero si tuviera que decir una experiencia que estuvo muy buena, creo que fue la de hacer asado, aunque fue con asado de mentira, eran las parrillas esas de gas, porque acá carbón no es tan común, es más común la de gas. Y hice un asado con mucha gente y comimos y bebimos y estuvo bastante bueno. Nada, me voy moviendo de lugares y veo qué pasa. Pero bueno, nada, nueva experiencia esto. ¿Cómo haces para llevar, tener buenos hábitos? Esto creo que es una suma de muchas cosas. Yo había visto hace mucho tiempo un video que hablaba sobre, para empezar con buenos hábitos, lo que tenés que hacer es entrenarte. Y la forma más fácil, por decirlo así, de empezar es salir de la cama y tomar un vaso de agua. Y eso era como todos los días tenés que lograr salir de la cama y tomar un vaso de agua. Que puede sonar bastante tonto o simple, pero mucha gente se queda en la cama boludeando con el celular o no sale de la cama, pierde mucho tiempo entre despertarse y salir y arrancar el día. Y yo lo había implementado hace un tiempo, hace muchísimos años, para ver qué onda. Y lo que sí noto es que a mí no me cuesta mucho decir quiero hacer esto y lo hago. Y de hecho encuentro una especie de placer en poder hacerlo, en decir ok, tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo puedo hacerlo. Por ejemplo, hace un mes más o menos que no estoy tomando alcohol para hacer dieta, porque bueno, el alcohol me hace bastante mal, en especial en Berlín, donde todos los días tomas. Y acá en Berlín es casi como ser vegano en Argentina. La gente te dice, pero ¿cómo que no tomas? ¿Hay algo mal con vos? No, es que simplemente estoy probando una dieta y quiero ver qué pasa. Y llega el punto donde lo encuentro como satisfactorio el decir, ok, hoy pude, hoy no tomé. Y vos dirás, ah, qué estupidez, pero realmente es muy difícil no tomar en Berlín. Todos los días alguien tiene una cerveza en la mano y dice, hey, Eri, ¿cómo andás? ¿Cerveza? No, gracias, pero ya la abrí, no, pero no puedo. Pero ya es algo que creo que lo tengo entrenado desde hace muchísimos años, de hacer estas cosas, de ponerme un objetivo y decir, mira, lo voy a cumplir. Así que te recomiendo que te pongas un objetivo a corto plazo, no sé, decir que durante un mes vas a levantarte todos los días de la cama, así, de una, y vas a tomarte un vaso de agua. Y de ahí vas construyendo tus hábitos. También tenés que tener en cuenta cuáles son tus planes a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Como hablé en el video de cómo organizo mi vida y cosas. ¿Manejo de PubSub con BigQuery y Cloud Functions o Airflow? Son dos cosas distintas. Una es un pipeline que se triggerea por eventos y el otro es un batch que se schedulea con un scheduler. ¿Qué quiere decir esto? Uno se va a ejecutar todos los días o cada periodo, cada semana o cada vez que vos le digas, y el otro se ejecuta cada vez que ocurre un suceso o ocurre un trigger. ¿Cómo te puto? ¡Uy, mirá, una ardilla! No me distraigo fácilmente. ¡Una ardilla! Creo que me distraje y no terminé la pregunta. Lo que sigue.
¿Cómo organizás tu tiempo entre laburo y estudio? No hay ningún secreto. Bueno, sí, el secreto es que tenés que estar dispuesto a sacrificar cosas. Uno tiene un cierto límite de tiempo en su día y lo puede alocar a lo que uno quiera. Y de acá de vuelta, vuelven cuáles son tus objetivos. Porque yo en un momento no solo tenía mi trabajo y estudiaba, sino que tenía dos trabajos y estudiaba y además hacía estos videos. Y la realidad es que tuve que hacer sacrificios, donde me levantaba muy temprano, estaba en una oficina por 12 horas, donde de las 12 horas ponele que trabajaba 7 y las otras que me quedaban de resto me dedicaba al trabajo para después ir a la facultad, para después volver y tal vez grabar un video. Y hacía eso porque podía acumular horas y como hacía 12 horas o 10, 12 horas, los viernes podía salir antes para poder ir a la oficina del otro trabajo. Así que funciona así. Y hay mucha gente corriendo, ¡ah, me pone nervioso! Es eso, es hacer sacrificios donde tal vez vos decís, bueno, yo quiero pasar tiempo con mis amigos, y decís, bueno, si pasas tiempo con tus amigos no puedes trabajar o no puedes estudiar. O si vos decís, yo quiero estudiar, bueno, tenés que dejar de compartir tiempo con tus amigos, con tu familia, o tenés que ver cuáles son tus tiempos y cómo lo alocás. Había un meme muy bueno de Shen, no sé si lo voy a encontrar, pero si lo encuentro lo pondré, donde decía, bueno, saco horas de dormir para poner, y es más o menos así, es como funciona. Pero bueno, depende mucho del sacrificio que quieras hacer y cómo organizas todo para poder hacerlo. Pregunta seria, ¿los ingenieros de datos también somos sexys? Sí, en especial si tenés mucho seniority. ¿Por qué? Porque vos cuando empezás en programación y en todo esto, te enfocás en las habilidades duras o hard, las hard skills. Pero mientras vas creciendo y te vas volviendo una persona con más obligaciones, te das cuenta que también tenés que tener habilidades soft o soft skills, donde te aprendes a comunicar, aprendes cómo interactuar con personas no técnicas, y eso te da una gran habilidad para poder comunicarte con otras personas y asumo que eso te volverá sexy. No sé, la verdad yo nunca lo pongo. ¿Dónde estudiaste alemán? ¿Fue difícil? Yo antes de venir a Alemania estudié como por 6 meses con una profesora donde vi lo básico y después cuando vine para acá estudié de vuelta lo básico con la empresa donde estoy. Pero la verdad es que no aprendí nada o aprendí muy poco. Y ahora lo que estoy haciendo es darle a Duolingo, estoy con 114 días o 120 días y lo que empecé a hacer ahora, que más o menos puedo formar oraciones, es hablarle a la gente en la oficina. El gran problema de Berlín es que la gente no quiere hablar en alemán. Mucha gente le interesa más el inglés o incluso el español. Y es como, sí, vos hablá en lo que quieras, yo quiero tratar de hablar en alemán. Entonces tenemos conversaciones donde yo pregunto en alemán, me responden en español y terminamos hablando en inglés. Porque obviamente yo no tengo un vocabulario tan grande como para poder entablar una conversación, entonces cuando algo no lo sé, lo pregunto en inglés. Nada, es como eso. Todavía estoy estudiando. ¿Cómo consigo empleo de Data Engineer si no tengo experiencia? Bueno, yo tengo un video de Soy Junior sin experiencias por acá, donde para mí la mejor forma es demostrando que vos sabés hacer las cosas que te van a pedir. ¿Cómo se hace eso? Te creas un repositorio, haces todos los videos que tiene Codineric en su canal y con eso vas a tener una idea de las herramientas que se usan. Y por más que no tengas experiencia, si demostras que sabes usar las herramientas y que tenés experiencia demostrable con un repositorio, la gente va a decir, genial, me sirve. Perdón, te llené de preguntas, no hay problema. ¿ETL o ELT? Bueno, mira, no hay una razón de por cuál uno o por cuál otro que se me ocurra en este momento. Antiguamente se usaba mucho ETL porque eran las herramientas que más funcionaban en el momento, pero ahora se está migrando mucho a ELT, más que nada con el tema este de Airbyte, DBT y un montón de cosas más, donde hoy en día sí se pueden hacer transformaciones en una base de datos que antes era muy costoso, no estaba tan optimizado para usar queries como transformaciones en sistemas distribuidos. De todas formas, si me das a elegir a mí, yo sigo haciendo la típica de agarrar información, meterla en el Data Lake, transformarla y meterla en el Data Warehouse. O meterla en el Data Lake y después meterla en el Data Warehouse y transformarla. Pero siempre tené tu raw que viene así crudo del universo, metelo dentro de tu sistema. ¿Por qué? Porque si algo falla, perdés esa información y eso es muy catastrófico. ¿Alguna vez pensaste en armar una startup? Es una pregunta difícil. Es algo que tengo en mi cabeza desde hace un tiempo, pero lo que sí me doy cuenta es que no tengo las habilidades para hacerlo solo. Entonces,
no está como una prioridad, pero estoy atento a mis oportunidades porque soy consciente de que necesito tener otra gente conmigo. No lo puedo hacer yo solo. Pero también de vuelta, los videos de YouTube también son una startup porque estoy ganando plata, pero no lo enfoco como una startup. No sé, es algo que tengo en mi cabeza desde hace un tiempo. Sé que no lo puedo hacer solo de momento y estoy atento a si aparece algún estímulo externo para poder hacerlo, lo haré. Tal vez en algunos años cambie mi forma de pensar y lo haga yo solo, pero de momento es una idea que está ahí. Soy consciente de lo difícil que es y de los sacrificios que hay que hacer. Y siento que, por más que le ponga todas las ganas, necesito un poco de ayuda de otras áreas. No puedo hacerlo todo yo solo. Así que esa es mi idea de momento. Estuve viendo que Airflow es una buena solución para ETL, pero no para ML Pipelines. Por ejemplo, no se pueden versionar los DAX. Deployado siempre se deploya el último. ¿Hay alguna herramienta que sirva para eso? ¿O son todas pagas? MLflow. No tengo experiencia usándolo, pero lo investigué más de una vez para ayudar a los data scientists y sé que MLflow literalmente hace eso. Te tira distintos modelos o el mismo modelo con distintos hiperparámetros y te permite deployar el que a vos te guste, pero te va mostrando el rendimiento y está también integrado con Airflow o una cosa así. Así que MLflow, búscalo, está bueno. Creo, no sé. Te dejo para que lo investigues. Igual ya te lo respondí en Twitter porque era como una pregunta recopada, así que nada. Pero eso, si alguien más se lo preguntaba, MLflow. Sí, de una, pregunta. ¿Qué tecnología recomiendas aprender primero? Bueno, depende mucho de qué es lo que quieres hacer. Si estás buscando un trabajo rápido, te recomiendo que busques lo que es todo frontend. CSS, JavaScript, todo eso tiene una salida de trabajo rápida donde en 3-6 meses puedes entender los conceptos básicos y de ahí empezar a crecer y empezar a decir, bueno, quiero trabajo. Pero ojo, esto también te puede venir en contra porque escuché mucha gente que hizo exactamente eso y ahora hay un mercado de muchísima gente que no tiene experiencia, hizo un curso de 6 meses y es como que hay demasiada gente sin experiencia buena. Entonces no sé qué tanto está sirviendo ahora, pero bueno, eso es algo que hace mucha gente. Por otro lado, si estás buscando una carrera, ir más para adelante, no simplemente pensar en lo rápido y lo inmediato, lo que te recomiendo es que arranques con un lenguaje, ya sea Python, sea JavaScript, sea C++ o C#, y empieces a entender las bases de la programación, donde cómo es la algoritmia. Eric tiene un video de aprender a programar 101, donde te enseño todo. Aprender programación orientada a objetos. Sí, el lenguaje es orientado a objetos. Casi todos hoy en día tienen la posibilidad de ser orientado a objetos. Y empezar a entender y a empezar a resolver problemas, entendiendo por qué los tenés que hacer y cómo se solucionan, y apuntar a un futuro más largo, donde decís, bueno, hacer una carrera, ya sea ingeniería en sistemas o analista de sistemas. O hoy en día creo que en Argentina ya aparecieron carreras y en México también, donde puedes estudiar ciencia de datos. Y me dirás, pero si yo quiero ser ingeniero de datos, ¿me sirve ciencia de datos? Más o menos, pero te puede servir para hacer la transición también. Pero bueno, eso. Kafka versus Kinesis. Son lo mismo. Kafka es la herramienta open source y Kinesis es la implementación de AWS para Kafka. Bueno, hablando de esto de los pipelines que son por eventos, Kafka es literalmente eso, es una herramienta que se usa para separar. De hecho, tengo un video sobre Kafka, no sé por qué estoy hablando sobre el tema. Ahí hice alguna vez un video. Hice dos videos sobre Kafka. Hey. Pero bueno, resumido, es este sistema como de Publish Subscriber o de Topics, donde la gente se suscribe y podés desacoplar. Ahí está, eso es lo que quería decir. Entonces, Kafka lo que te permite es desacoplar sistemas y poder hacer comunicaciones entre ellos. Por ejemplo, puedes tener un montón de sistemas generando información y un montón de sistemas que quieren consumir esa información. La mejor forma de juntar todo, pero que sea abstracto, es implementando Kafka, donde vos sabes a dónde te conectas y a dónde mandas la información. ¿Cómo funciona todo eso? No importa, lo hace Kafka. ¿Consideras que los perfiles con conocimientos en ingeniería de datos más modelos de Machine Learning y Deep Learning serán la creme de la creme de los próximos años? O sea, sí, pero no. A mí esto me suena como el chamuyo ese de yo soy full stack, donde vos decís yo te hago todo. Esto también es más o menos lo mismo. Estoy escuchando que hay como nuevas especializaciones, por ejemplo MLOps, que es una mezcla entre DevOps, Machine Learning y Ingeniería de Datos, donde dicen que hacen todo, pero a mí me entra la duda de ¿qué es todo? Porque hay muchas cosas. Puedo entender que tengas la experiencia como para poder desarrollar un proyecto end-to-end y puedas liderar un equipo, eso sí tendría sentido. Pero que lo hagas todo vos solo, no sé, dudo. ¿Qué tanto impacto tienen las certificaciones de los cloud providers al estar buscando un mejor empleo? Yo creo que tienen
tienen impacto incluso más que tener un título. ¿Por qué? Y siempre digo lo mismo. Cuando vos no tenés un título, la gente dice, raro. Pero una vez que lo tenés, a nadie le importa. Ahora, las certificaciones, depende de la empresa y lo que están buscando, puedes llegar a ser bastante útil. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi empresa, buscamos que la persona que estamos contratando tenga experiencia en la nube. ¿Qué nube? No importa. ¿Cuánta experiencia? No importa. Entonces, si ves que ya tiene una certificación, es como, ah, listo, ya está. Le hago una o dos preguntas, me va a responder y lo va a saber y listo, ya está. Pero de vuelta, si no tenés la certificación, yo te pregunto y si sabes de la nube, ya está, me sirve. Entonces, ¿sirve? Yo creo que sirve para vos. ¿Por qué? Yo hice la certificación de AWS, de Solutions Architect, y me sirvió mucho para entender cómo está armada la nube, los servicios, cómo se conectan, cómo armar una solución end-to-end, full stack de la nube. Y me sirvió como experiencia para mí y para después en mi trabajo tener que aplicarlo. Pero a la hora de entrevistar, no sé qué tanto peso tiene. Así que hacer una certificación para vos, no para buscar empleo. Te va a servir para entender más sobre la nube, las herramientas y todo eso. ¿Cuál es el mejor curso de Data Engineer o Data Architect? Ni idea, la verdad que yo de cursos no sé nada. Me mataste, capo. ¿Hacer un tutorial de pandas? No. ¿Laborás con Django? No. De hecho, ahora estoy desarrollando un sistema y estoy usando mucho Flask. Y me dijeron que en un futuro voy a tener que saltar a Django. Puede ser que lo haga y en un futuro tenga que aprender Django. No sé, lo estoy pensando. ¿Qué consejos le das a un junior en Python en su primer trabajo? Mírate mis videos. Depende, ¿ya tenés el trabajo? Si no tenés el trabajo, te recomiendo que, pienses primero en qué querés trabajar. Porque Python puede ser desarrollo backend con Django o Flask o FastAPI. Puede ser Data Engineer, puede ser Automation, QA Automation con Selenium y alguna otra cosa. Así que depende mucho de para qué lado quieras ir, depende de lo que vas a tener que aprender. Pero, en general, para tener buenas bases, mírate los videos de aprender a programar, programación orientada a objetos, que son cosas que vas a necesitar para tu futuro. También léete, hay un artículo muy copado que se llama Hypermodern Python. Te recomiendo que lo leas porque está muy, muy bueno y habla de cosas que hasta el día de hoy, creo que es bastante viejo el artículo o algo así, pero hasta el día de hoy sigo usando y está muy bueno. Hola, ¿recomiendas Scala para una carrera en ingeniería de datos o es mejor Python? Yo Scala no lo he visto tanto. Sé que lo ponen como alternativa en ingeniería de datos, pero cada vez veo menos gente usando Scala. Debe haber un montonazo de empresas que lo hacen, pero yo no las veo. En cambio, Python sí, en todos lados. De hecho, en la empresa donde trabajo, decimos que sepa Python o Scala. Cuando entras a la empresa no tenemos Scala, tenemos todo Python. Entonces es como, bueno, sabes Scala, genial, vas a tener que trabajar en Python. ¿Cuál sería tu próximo paso si nadie pregunta nada? Nada, puede ser que me inventé todas estas preguntas y la realidad es que nadie me pregunta nada, pero no importa, porque plata y miedo nunca tuve.